Se está retirando, ustedes lo observan. Presidente. PPK, algunas palabras ahí se acercan. Así que le pedimos a la policía que nos permita acercar. Pero palo. Presidente, acá. PPK, ¿qué nos puede decir acerca de la reunión? Hemos tenido una muy buena reunión de coordinación del equipo ministerial. Y vamos a tener otras reuniones en los próximos días. ¿Cuáles son las pautas de conducta que usted señaló, pero Pablo? ¿Ah? ¿Cuáles son las pautas de conducta que han decidido? Las pautas de conducta tienen que ver con conflictos de interés, para que no haya ningún conflicto de interés, declaraciones a la prensa que estén bien coordinadas con el premier y con el presidente. Incorruptibilidad de los ministros en todo aspecto, recibir a la gente, viajar al Perú, no solo estar en Lima, ese tipo de cosas, y los publicaremos cuando estén impresos. ¿Todos los ministros han renunciado a los directorios de las empresas a las que pertenecen? Están todos en proceso y lo harán mucho antes de juramentar. Eso no hemos hablado todavía, eso es para la próxima reunión. Mire, probablemente esta semana para ver el discurso inaugural y después tendremos una reunión más antes del juramento. ¿Cuáles serán los temas principales de su mensaje a la nación? Mire, los temas principales de mi gestión, los he mencionado en la campaña, son revivir la economía, asegurar la seguridad ciudadana, hacer una reforma de los sistemas anticorrupción. Esos son los temas fundamentales. ¿Qué espera de la reunión que va a sostener mañana con el próximo presidente del Consejo de Ministros con la bancada del pueblo? Bueno, yo espero que sea positiva y vamos a seguir conversando con todos. Yo voy a estar en Piura mañana para ver el tema del riego en el reservorio de Poechos, que está colmatado, y el tema del agua potable en la ciudad de Piura y de Sullana. ¿Quién viajará? Mire, voy a viajar con Martín Vizcarra, con el nuevo ministro de Agricultura designado. Esos son los principales. Muy bien. Pues, declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski. La salida de esta reunión, reiteramos, es una reunión en la que Pedro Pablo ha resaltado, y ya lo habíamos señalado, líneas de conducta, de transparencia, de evitar conflicto de intereses. Pedro Pablo Kuczynski sale entonces y saluda a algunos simpatizantes que están aquí. Rocío, son en nuestro reloj las 7:15. Duró la reunión aproximadamente una hora y media. Se retiró Fernando Zavala tras dar declaraciones. También está haciendo lo propio Pedro Pablo Kuczynski, en la que ha señalado que va a viajar mañana a Piura. Ya lo habíamos informado también, él lo ha confirmado. Se retira Pedro Pablo Kuczynski luego de esta reunión y considerando también y su anuncio de viajar mañana a Piura. Y la de facultades legislativas son temas que se van a revisar aún más, no se han visto del todo en esta reunión. Y informar, para concluir, Rocío Pachar, amigos televidentes, que PPK ha sostenido una reunión con sus ministros designados. Él ha dado a conocer cuáles son los alcances de esta reunión, en los que se han tratado temas preferentemente de la coordinación con los ministros, de evitar conflicto de intereses y de que haya transparencia en la labor, considerando también la cercanía que tiene que haber con los presidentes regionales y con las provincias, porque él ha dicho que le ha solicitado a sus ministros que viajen continuamente al interior del país. Algunos alcances, información que extenderemos en los diferentes noticiarios de 7.3 Noticias y TV Perú. Vuelvo contigo, Rocío. Gracias, Dean, por esta completa información. Por